y nos sentimos muy halagados con la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acá para poder suscribir entre los dos gobiernos, el poblano y el de la ciudad, un convenio marco de seguridad pública que mejore estas condiciones que le deberán de provocar a los ciudadanos paz y seguridad pública. Mejor forma de vida, mejor aliento para hacer negocios, para vivir en condiciones de plenitud. Y con la Ciudad de México tenemos estrecha relación para este tema y para muchos otros temas. Intercambio comercial, intercambio de negocios. La Ciudad de México es el centro del poder, de la vida social, económica, cultural del país. Y Puebla es muy importante y por eso tenemos que tener una coordinación. Entonces, es una mañana importante para nosotros y que estemos aquí en esta sala Ignacio Zaragoza de la Casa Aguayo de la Ciudad de Puebla. Bienvenida, jefa de gobierno, y después de tu intervención firmamos los convenios y los presentamos. Muy bien. Gracias. A continuación escuchemos el mensaje a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días, estoy muy contenta de estar aquí en Puebla, en la Casa Aguayo, con el gobernador constitucional del Estado de Puebla, el amigo, mi amigo Miguel Barbosa Huerta, con quien tenemos pues mucha comunicación y evidentemente mucha relación. Aun cuando Puebla no es frontera directa con la Ciudad de México, pues evidentemente tenemos mucha comunicación. Muchos habitantes de la ciudad vienen a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México, y no solamente en términos de familias que hay en uno u otro lugar, sino el intercambio comercial y también la carretera México-Puebla, que es fundamental en la comunicación no solamente de nuestras dos entidades, sino hacia el resto de la República.